És el torn del grup parlamentari d'Iss Ciutadans i té la paraula el seu portaveu, l'il·lustre diputat, senyor Jordi Canyes. Gràcies, presidenta. Senyora Montserrat, vostè exactament què representa, o sea, qual és la seva relació amb Catalunya Banc com a representant de Comissions Obreres? Jo en aquests moments soc la secretària general de Comissions Obreres en Catalunya Banc. No sé qué es lo que. Sí. ¿Y exactamente cuál es su función? Bueno, como secretaria, como secretaria general eh, de comisiones obreras, eh, pues, eh, soy quien trata, por un lado, con la empresa de todos los aspectos laborales que afectan eh, a la plantilla de la entidad. Por ejemplo, pues este es el papel que he jugado a la hora de la negociación del acuerdo de integración y de los posteriores acuerdos que han tenido afectación en cualquier ámbito a los trabajadores y trabajadoras de Cataluña Caixa. Aparte de eso, he sido consejera general en la Asamblea General. Es decir, que los consejeros eh, en, la, en el Consejo de Administración de Comisiones Obreras no, de, no dependen jerárquicamente de usted ni tienen una relación más allá del, del compañero. No hay una dependencia jerárquica. De hecho, las candidaturas de cualquier persona eh, que se presenta a órganos de gobierno por los, por los trabajadores van avaladas normalmente por o por firmas o por una organización, en este caso comisiones obreras. No hay una dependencia orgánica, pero sí que es cierto que somos conscientes de que representamos a los trabajadores avalados en nombre de unas siglas y por tanto, hombre, algunos aspectos a lo mejor que consideramos importantes pues eh, hacemos una apuesta en común en cuanto a posición propia. No, eso me tranquiliza, porque ahora entiendo por qué usted desconoce parte de las preguntas que le formulamos. Eh, eh, ¿Sus compañeros en el Consejo de Administración le, import, le informan o le reportan de, de los acuerdos que ahí adoptan? Mis compañeros en el Consejo de Administración me informan. O le reportaban. ¿eh? Sí. <laughs> Desde el momento en el que soy secretaria general, que recuerdo que es más o menos a mediados del año 2009, lo que a mí se me reporta es la posición que nosotros, la posición que la persona en este caso que está en el Consejo tiene. ¿Eh? No me reporta las deliberaciones ni me reporta los acuerdos. Hombre, hay muchos acuerdos del Consejo de Administración que se han hecho públicos inmediatamente después. Casi podríamos decir cerrando la puerta al Consejo ha salido nota de prensa, pero lo que a mí me reportan es la posición nuestra en el Consejo. Usted cuando afirma que no se tiene acceso a las actas, es que usted no tiene acceso. Yo no tengo acceso a las actas del consejo de administración. No es que sus compañeros no tengan acceso. Mis compañeros, en tanto que miembros, han tenido que tener acceso desde el mismo momento en que incluso se pasan a aprobación, claro. Vamos, igual nos hemos equivocado de comparecente, quizás, ¿no? Pues tengo que decirle que en la legislatura anterior, cuando se eh, iniciaron los trabajos de esta comisión, la persona que estaba previsto que, y se aprobó que compareciera fue Jordi García, que desde mi punto de vista hubiera tenido mucho sentido que fuera él quien pudiera comparecer por su conocimiento directo del núcleo, hasta donde digamos nosotros, de las decisiones, que es el Consejo, en efecto. ¿Por qué cree que no se ha nombrado al señor Jordi García para representar a Consejos Obreras en esta comisión? Pues eh, yo diría que estaba propuesto. Lo que desconozco es por qué una parte, a lo mejor, de quien podía decidir, decidió que no. La otra vez había sido elegido. Aprobado, aprobado. ¿eh? Era sí, una reflexión. Señor Cañas, uh, la comparecencia de la señora Monserrat Delgado se aprobó en comisión. Y, por tanto, sí. Está parado. Está parado. ¿Le, puedo, le, puedo, ¿Le puedo hacer eh, una, una eh, reflexión? está parado. Le, eh, es una reflexión. Es una pregunta porque... malévola, Presidenta. ¿Eh? Como usted entenderá. Porque resulta que esto es una comisión de investigación, esto no es una comisión ordinaria. Por lo tanto, que se puede sentar en esta mesa esta persona que, que, de la cual se ha solicitado la comparecencia y nadie más. Se pidió su comparecencia y la señora Delgado está aquí para aclarar todo lo que ustedes puedan. Y la señora Monserrat que... Delgado no es que esté en su derecho, sino que está no en la obligación, pero yo le agradezco su, su comparecencia, obviamente. Esto no es un tema que vaya con usted, ni muchísimo menos. Lo que sí que es cierto es que que se siente en esta mesa es la persona que se ha aprobado la comparecencia, nadie más. Repito, esto no es una comisión ordinaria, es una comisión de investigación. Es una comisión de investigación, evidentemente, y la señora Delgado uh, viene acompañada, porque así lo perdone, uh, por cualquier cosa que pudiera asistirla. Y la mesa se lo ha permitido al inicio de la comparecencia, señor Cañas. Puede continuar cuando usted lo crea conveniente. Bueno, quiero que conste en acta mi queja por la, por lo que sé, porque la mesa haya ha permitido la presencia del señor Jordi en esta, en esta mesa. No, no, sí, sí. Un momentito que... Hem de llegir l'article de... Sí, per... Doncs. Senyor Letrat, li le anirà l'article. Llegiré l'article 59.1.e del reglament que diu que la persona requerida pot compareixer acompanyada de qui designi per assistir-la. I la senyora ens ha demanat ser assistida pel senyor Jordi García. En comissió ordinària o en comissió d'investigació? L'article. Únicament és compareixència, regulació de les compareixences davant les comissions d'investigació. Creo que superado esta pequeña cuestión podemos continuar, señor Cañas, con las preguntas que usted crea oportunas a la señora Delgado. ¿Se ha usted esta comparecencia con su compañero? No, no, entiendo, no entiendo mucho la cuestión. O sea, yo, yo, vamos, he estado repasando documentación, he preparado mi intervención inicial y he consultado con varias personas algunos aspectos concretos de lo que, de lo que podía aportar. La pregunta es porque usted ha hecho un, un análisis, especialmente a partir de 2008 que en, en parte no coincide con el objeto de, la, de esta comisión. Esta comisión busca derivar responsabilidades de la actuación y la gestión de la entidad. Y usted lo que ha hecho es prácticamente una reflexión a, a partir de 2008 con lo que significó la llegada de Senado Zudo y sobre todo el FROP a la hora de tomar algunas decisiones estratégicas a partir de 2008. Pero es que aquí el problema que, hemos, que, que ha tenido su entidad es previo a 2008. Por lo tanto, ¿usted cree que ha habido o que se pueden exigir responsabilidades de la gestión de la entidad financiera? Como he comentado quizás con no su con no suficiente eh, claridad, pero y esto en cualquier caso es una opinión, eh, efectivamente puede haber problemas originados varios seguramente eh, en épocas diferentes. Yo lo que quería aquí es aportar la reflexión de que una vez el problema se detecta, cómo se gestiona ese problema marca la diferencia entre un caso y otro partiendo del mismo punto quizás y esto es lo que yo eh, quería aportar en cuanto a si es posible exigir responsabilidades o no ya he comentado que hombre, en la medida que nosotros hubiéramos o yo personalmente tuviera algún elemento probatorio constitutivo eh, de una base suficiente como para quizás en otro ámbito exigir responsabilidades lo ejercería. ¿Usted cree que cuando se comercializan los productos híbridos, como usted mismo ha dicho, que hay circulares internas que prácticamente confunden un producto de inversión con un producto de, de ahorro, no existe ningún tipo de voluntad dolosa por parte de, no sé si de los cargos intermedios que, que suscriben o que firman estas circulares o de alguien superior? No recuerdo haber dicho que confundan las circulares un producto de inversión con uno de ahorro. Si sí es verdad que, en mi opinión, aquellas circulares lo que no señalan es suficientemente los riesgos de este producto que aparece catalogado como de ahorro inversión. ¿de Otra cosa es que eh, a medida que los riesgos se, se sustancian, se concretan o se ven venir, no se señalen con suficiente eh, intensidad. Sí, usted ha dicho, no ha habido comercialización dolosa por parte de los trabajadores. Lo suscribo. Ha habido una intención dolosa a la hora de, de que los ciudadanos, los ahorradores adquiriesen estos productos? Bueno, repito y suscribo lo que he dicho. Hasta donde yo conozco, por parte de los comerciales y de las personas que estamos atendiendo al público en, en los centros de trabajo, en las oficinas, vamos, tampoco puedo responder de las 9.000 personas que en un momento dado hemos formado parte de la plantilla de la entidad, ¿no? Cuando se fusiona, pero vamos, hasta donde yo conozco y lo conozco de primera mano, puesto que he sido muchos años, he trabajado en, en diferentes sucursales, eh, no ha habido una intención de engaño para nada y hemos obrado en base a la información que conocíamos. Lo que yo sí que creo, creo, sospecho, eh, y por afirmaciones que aquí he oído por parte de comparecientes, hombre, hay indicios, creo que quizás sí que en algún momento ha habido algunas personas, instancias, eh, que puedan haber tenido eh, conocimiento de elementos que hacían pensar en que pudiera haber un riesgo para los tenedores de sus productos y creo que deberían haber gestionado ese riesgo, avisado de ese riesgo considera que las personas que trabajaban en las oficinas conocían la diferencia entre un producto de inversión y un producto de ahorro? Pues hombre, así en abstracto, sí. Todo y con eso ya digo, este producto aparecía bajo el, bajo el epígrafe ahorro inversión. Cuando una persona analfabeta firma con una X el test MIFID, la persona que tiene delante y se lo hace firmar no entiende que quizás no es el perfil adecuado. No tengo conocimiento directo de, de ese caso concreto, que sin duda usted conoce, pero en cualquier caso, desde mi punto de vista, obviamente, si el producto es este, quizás no es lo más adecuado. Todo y con eso me cuesta a lo mejor también enjuiciar situaciones en las que no, de las que no tengo más detalle. ¿eh? Hombre, usted enjuicia la, las negociaciones entre el Reino de España y, y, y la Troika sobre los bancos, porque usted no estaba en esas negociaciones. ¿no? Le hago esa puntualización porque sé que a veces... Eh, puede suceder que esa misma persona, ese cliente a lo mejor que viene a contratar, acuda acompañado de algún familiar de confianza a quien se le pueda explicar o no. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que ateniéndose a lo que debe ser y quizás a la normativa, pues hombre, no es quizás lo más adecuado que una persona que no tiene conocimiento suficiente y que firma con una X suscriba eh, productos de esta complejidad. Estoy de acuerdo. También puede ser posible que quizás quien se lo está eh, ofreciendo y proponiendo no conozca que está poniendo en ese riesgo a ese cliente. ¿De acuerdo? ¿Usted se ha reunido con afectados por la estafa de las preferentes o la deuda subordinada? En mi función dentro de comisiones obreras, eh, a pesar de que comisiones obreras hemos colaborado y nos hemos reunido, hemos informado incluso y hemos puesto a disposición de los afectados servicios jurídicos eh, que les asesoren en estos productos, no he sido yo personalmente quien en nombre de mi organización... Ha desarrollado, vamos, a quien han designado para esta interlocución con los afectados. Sí puedo decir que, hombre, he atendido, informado o, o, en, la, en la medida en que podía, pues quizás alguna, algún cliente que por conocimiento previo mío me pueda haber preguntado en un momento dado. ¿Usted se ha reunido con el interlocutor designado por su sindicato para hablar con estos afectados? Pues no, no directamente. Tampoco sé si ha habido un interlocutor, ¿eh? ¿No cree que es un poco sorprendente? ¿Por qué motivo? Entre otras cosas, porque hay más de 50.000 o 60.000 afectados por la estafa de las preferentes de la deuda subordinada, la mayoría de ellos un perfil de ahorrador que no era la persona indicada ni adecuada, según los propios circulares del Banco de España, eh, llegadas a su propia entidad, y con un drama humano de este tipo, con trabajadores que están sufriendo la presión de esas personas, seguramente el eslabón más débil de, esta, de este drama, me resulta sorprendente que usted, como representante de los trabajadores de la entidad, no se haya reunido con. Aquella persona que interlocuta o que habla con, los, con las personas afectadas. Por un lado, decirle que a lo mejor que yo no me haya reunido con quién o quién es, ¿eh? porque seguramente no es una persona. Por ejemplo, el gabinete jurídico, que son muchas personas, está prestando asistencia y asesoramiento en la reclamación de derechos a clientes afectados por preferentes y, hombre, no me he reunido con todos ellos. Lo que sí debo decirle es que el hecho de que no me haya reunido. No significa que me haya desentendido ni yo ni mi organización del problema. ¿eh? O sea, quizás, a lo mejor, en el ámbito de mi competencia, la manera de aportar a la solución del problema no tiene por qué pasar por reunirme directamente con una persona o unas personas en concreto. Sí le puedo decir que tanto en mi organización, y, y, y ya está mal que lo diga yo personalmente, pero vamos, no sé si no ha quedado claro a lo largo de la exposición, pero estamos comprometidos con la solución al problema de estas personas, que le debo eh, decir, ya lo sabe usted, que en muchos casos somos los propios empleados, ¿eh? los, los tenedores también. ¿Quién firmaba la información, las circulares o las circulares informativas con las indicaciones de la venta de ese tipo de productos? El organigrama de la entidad ha variado a lo largo del tiempo. Eh, puede haber circulares que procedan, pues, a lo mejor, de los responsables del área comercial, en algunos casos de responsables de marketing. Estamos hablando desde una primera emisión del 99 hasta la última de 2008 y de esos ámbitos, habitualmente del ámbito de la era comercial y, en algunos casos, del ámbito de marketing. ¿No tenían ningún sindicado en esos ámbitos de decisión, en esos cuadros del, de la entidad? ¿Persona que estuviera afiliada a algún sindicato? Pues hombre, al mío en concreto, pues lo desconozco. Pero en cualquier caso... En cualquier caso, tampoco eh, vaya, no entiendo la relevancia que podía tener la pertenencia o no a un sindicato por parte de alguien. Le diré que a nivel de dirección no es muy habitual que se afilien a comisiones obreras, también se lo tengo que decir. No, pero hablamos de cargos intermedios, hombre, la relevancia es la vigilancia. Yo creo que un, un personas que tienen un compromiso sindical tienen un papel de vigilancia. Y aquí le uno con la pregunta ¿ustedes están satisfechos con su papel de vigilancia dentro del consejo de administración de la entidad como sindicato? Bueno, aclararle por la pregunta dos cuestiones. Eh, el hecho de que una persona, quien sea, eh, esté afiliada a un sindicato, creo yo, que eh, no le obliga a poner en conocimiento de esa organización cuestiones que afectan puramente a lo que es su trabajo. Es más, supongo que incluso en algunos momentos, eh, pues puede haber personas que estén afiliadas que es que no puedan ni siquiera facilitar información porque esta tenga un carácter a lo mejor privado o confidencial. Esto por un lado, por lo que respecta a la función que comisiones obreras, nuestros representantes, hemos desarrollado en los órganos de gobierno, yo, hasta donde la conozco, y la conozco bastante en la última época, la suscribo y la apoyo completamente. No tengo ninguna duda de que hemos hecho lo más correcto para aquello que representábamos en cada momento. O sea, ¿no tiene usted ni un atisbo de autocrítica en la función de su sindicato en esta situación? Yo tengo siempre una actitud de autocrítica en todo autonomía en primer lugar y de las organizaciones a las que pertenezco siempre. Lo que quiero decir es que de las actuaciones que hemos llevado a cabo, que no digo yo que no sean a lo mejor susceptibles de alguna otra orientación, pero que eh, vamos las considero correctas y vistas en el tiempo, pues las suscribiría y las, las eh, apoyaría nuevamente. Se suscribe el papel de vigilancia adoptado por el sindicato en todo el periodo desde el año 98 hasta 2012. Entiendo que se está refiriendo usted, por ejemplo, a la vigilancia que desde el Consejo podíamos ejercer respecto a la cuestión de la comercialización de híbridos y, y, y hipotecas. Bueno, la cuestión aquí está en que, como he comentado antes, en el Consejo ni en otros ámbitos no tenemos conocimiento de que haya problemas con esto hasta que ya se produce el cierre del mercado secundario, cuando ya no estamos en el Consejo de, de Administración. ¿De acuerdo, Es decir, eh, lo que el otro día comentaba algún compareciente, no recuerdo si fue el señor Rousseau o el señor Tudo, de que periódicamente se había tratado en el Consejo el problema de las preferentes, en el Consejo en el que nosotros estábamos presentes, que era el de caja, no era así. Y no teníamos conocimiento de esa otra información que ellos sí tenían y que les hacía prever que pudiera haber algún tipo de riesgo con este tipo de, de productos. ¿Ustedes evidenciaron alguna crítica por la estrategia de expansión comercial de la entidad, de en, las oficinas en toda España y de la exposición al riesgo inmobiliario? Esto se produce en una época en la que yo no estaba tan presente en la, en la vida de mi sindicato en la empresa, pero a pesar de ello, desconozco si hubo alguna intervención en el Consejo de Administración en este sentido. Sí recuerdo, en el ámbito de la sección sindical y por parte de personas que estaban en aquel momento, eran miembros de la Asamblea, yo no lo era, eh, haber cuestionado, ya le digo, no sé si llegó a traducirse en una intervención en órganos de Gobierno, pero haber cuestionado en la línea de lo que comentábamos antes, es decir, que si bien era cierto que había unos ingresos importantes en balance y en cuenta de resultados que provenían del negocio inmobiliario, quizás porcentualmente en una entidad cuya actividad principal era la bancaria, hombre, pues eh, teníamos que ir con cuidado con que una parte tan relevante de los ingresos proviniera de otro negocio que no era el nuestro propio. Señor Cañas, uh, le quedan 40 segundos. Usted no cree que Siendo tan relevante esta, esta información que yo le pido, ¿no hubiera sido conveniente que usted se informase de ella antes de venir a esta comisión? Si yo eh, hubiera conocido a priori eh, que era de interés de esta comisión, que tuviera detalle de eso de aquella época, hubiera buscado el contacto con las personas, que muchas de ellas ya ni siquiera pertenecen a la entidad, que me la hubieran podido facilitar. No era así, pero en cualquier caso, hasta donde sé, seguramente ustedes desde la comisión... Pueden eh, procurar la comparecencia de quien les pueda aclarar la cuestión. Lamento, lamento no haber previsto que podía ser objeto de, de especial interés. Sí, si pudiésemos delimitar porcentajes de responsabilidad entre el señor Ramoneda, el señor Loza, no sé si se Tudo y el Frop, ¿me podría usted, cuando le formule el nombre, dar un porcentaje? Antes eh, le he contestado a otro diputado que, hombre, tenía, entendía que... Entiendo, además. Primero, que no es... Eh, seguramente es más función de esta comisión cuando acabe su investigación poder determinar las responsabilidades y repartirlas que de los que aquí comparecemos. Y la segunda cuestión que debo decir es que no dispongo de, de suficiente detalle como para una cuestión de, de tal relevancia poder responderla con rigor. Por tanto, me permitirá eh, pues que no determine esos porcentajes. ¿Cuál era el perfil del, de los representantes del sindicato en el Consejo de Administración? El perfil profesional o formativo. Pues debo decir que eh, en nuestro caso, eh, y sobre todo en la época en la que yo, vamos, eh, en la que yo he sido miembro también de órganos de gobierno, la persona que nos representaba en el Consejo de Administración era una persona con una formación financiera muy sólida, había sido director de oficina, previamente había sido responsable de un grupo de riesgos de empresa en la central y, por tanto, tenía conocimientos mucho más que suficientes para poder discernir la información que se podía presentar en el Consejo y, en muchísimos casos, de una manera muy sólidamente argumentada, pues oponerse seguramente a las propuestas que allí se formulaban. Es decir, estaba eh, perfectamente formado para ejercer con solvencia la función que se le había encomendado. ¿Y, y, no, y no les alertó de la situación de la entidad? Es posible alertar de una cosa que uno conoce. Si hay gestores que elaboran informes que sí comunican en un ámbito, pero no en órganos de gobierno, pues entiendo que difícilmente. O sea, uno puede alertar o puede analizar la información que le facilitan, no otra. Se dice que gest los gestores no proporcionaban la información, es decir. No digo que no proporcionaran la información. Nosotros hemos evaluado cuentas e informes auditados en muchos casos, pero, por ejemplo, yo ya cuando tengo que escuchar aquí, en una época en la que ya no estábamos en el Consejo, porque nos habían expulsado ¿eh? del Consejo del Banco, o sea, no nos dejaron acceder, y a lo mejor hubiera sido interesante en esta época que los trabajadores hubiéramos podido estar allí. Pero, hombre, cuando aquí oigo ya que a septiembre presentamos unos números que difieren en miles por ciento de los números de cierre del ejercicio, pues ya me pregunto. Unos números que entiendo que estaban basados en unas cuentas auditadas, ¿eh? provisionales quizás, ¿eh? del periodo previo, pero auditadas. Hombre, yo ya me cuestiono, claro, que nosotros podemos analizar aquello que se nos presenta. Lo que no podemos es desconocer aquello a lo que no tenemos acceso directo y que no sabemos cómo era, lo cual no quiere decir que yo piense que es que era diferente de cómo nos lo presentaban. ¿eh? Pero que en cualquier caso lo que nos han presentado lo hemos analizado y valorado. Con la solvencia profesional suficiente. ¿Sospecha usted que se falsearon datos? No, yo, yo no he dicho que sospeche que se falsearon datos. Solo digo que hay afirmaciones a las que ten, de las que he tenido conocimiento aquí que me suscitan dudas. Cuatro segundos. ¿Escribiría usted la frase relacionada con Cataluña Caixa? Entre todos la mataron y ella sola se murió pues no pienso que sea quizás el colofón más, más afortunado para lo que es la historia de nuestra entidad. No, no la, no la, no la suscribiría. Gracias, señora Delgado.